Buenos días. Tenemos hoy la suerte de contar con Carmen Rosa Torres Baro, antequerana, actualmente la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Málaga y que ha tenido a bien hacernos una visita para ver cómo sigue trabajando el Centro de Información de la Mujer y cómo estamos desde Servicios Sociales apoyando toda esa área. Nosotros hemos querido, lógicamente, darle la bienvenida a nuestra paisana correctamente y con toda nuestra entrega y nuestra colaboración, y queríamos hacerlo patente desde el área de Servicios Sociales, en la Concejalía de Familia, Servicios Sociales de Salud, que yo llevo, tengo a gala el tener la responsabilidad, así como de mis compañeras de la corporación, mis compañeras concejalas que también querían ser partícipes de ello. Yo le dejo la palabra para que ella nos explique un poco cómo va su trabajo. Bueno, buenos días a todas y a todos. Antes de nada, bueno, pues agradecer este recibimiento, la verdad. Es que, me siento muy satisfecha de empezar las visitas que tenemos programadas desde el Instituto Andaluz de la Mujer por esta mi ciudad, las cosas como son, y además de haber tenido este recibimiento, ¿no? Comentaros que desde el Instituto Andaluz de la Mujer llevamos desde el año 89 trabajando precisamente para promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, ¿no? Por eso el que me acompañen también hoy las diferentes concejalas del equipo de gobierno es una satisfacción doblemente, porque es señal de que si las mujeres estamos en política, la ley de igualdad funciona. Y desde luego el que exista cada vez más visualización de las mujeres en los diferentes ámbitos de participación política, social y económica es señal de que las cosas se están haciendo bien. Dicho esto, también me gustaría decirlo que muchas veces en el contexto en el que nos movemos de crisis económica, muchas veces hay una especie como de desprecio hacia todos los temas que están relacionados con la igualdad y la cooperación. Está muy de moda que yo decir que la igualdad da igual, y yo creo que no es así. Yo no solo de forma personal e ideológica, sino también desde el punto de vista de la Junta de Andalucía y desde el IAN, entendemos que despreciar las políticas y los recursos públicos que favorecen a más del 51% de la población que es femenina sería crear una sociedad hemipléjica, porque a nadie se le plantea no utilizar una parte de su cuerpo, ¿no? Y bueno, Pepe aquí, que es médico, sabe mejor que eso, que yo, de este tema, ¿no? Pero si podemos utilizar las dos partes de nuestro cuerpo, nadie se plantea utilizar una sola, ¿no? Porque en el tema social, en el tema político, en el tema público, realmente estamos hablando de que solo utilizamos parte de ese otro 51% que representamos las mujeres. De ahí que la Junta de Andalucía, en colaboración con los diferentes organismos, instituciones y colectivos, queramos seguir avanzando y que esa evolución siga siendo positiva. Y yo siga siendo positiva porque, como yo decía, desde el año 89 que está instaurado el Instituto Andaluz de la Mujer y que se viene colaborando con organismos, asociaciones, instituciones y empresas particulares y demás, venimos trabajando y esa evolución se ve lo positivo que ha sido. Sobre todo voy a dar una serie de índices porque creo que a los periodistas gustan además los números y que son muy significantes del porqué de que se están instituciones dedicadas al trabajo por la igualdad. Mira, en Andalucía, en los últimos 20 años, la tasa de empleo femenina ha pasado del 19,3% en 1990 al 35,4%. Esto ha venido, estos datos podemos, diríamos, extrapolarlo a otro ámbito. El tema, por ejemplo, de la educación. Hace 20 años la población femenina en la universidad era de un 45%. Hoy son más del 61% las mujeres universitarias. También lo podemos hacer con la participación política, lo decía anteriormente, y en la participación en las asociaciones. Cada vez más, pero sigue existiendo una brecha. Porque si tenemos en cuenta, como decía, el 35,4 en el 2010 de la tasa de empleo femenina,
el otro 70% son hombres. Hasta que eso se equipare, pues queda todavía un trecho. De ahí que tengamos que seguir trabajando, ¿no? Y tenemos que evitar, pues, que precisamente el que se nos visualice cada día más, que es lo más positivo, se convierta en espejismo, que nos haga pensar que esa igualdad formal que plantea la ley de igualdad, esa serie de leyes que se han ido aprobando en los últimos 7 años, nos haga pensar que esto ya está conseguido, ¿no? De ahí, vuelvo a reiterarlo, desde la Junta de Andalucía se planteó en el 2010, se aprueba el Plan Estratégico de Igualdad, que este se desarrolla, tiene 7 ejes, los 7 ejes son educación, conciliación, empleo y emprendimiento, violencia de género, medios de comunicación y publicidad, participación y salud y bienestar social. Estos 7 ejes se vienen desarrollando con empresas, como decía, con ayuntamientos, con asociaciones, instituciones, sindicatos, organismos. GEMAR Asesores, asesoría integral de empresas, fiscal, laboral, contable, auditoría, jurídica, financiera, seguros. GEMAR Asesores, Plaza Fernández Tiaga, 9 Primero B, teléfonos 952 70 22 74 y 952 70 04 00. Y se hace así porque entendemos que la igualdad es cuestión de todos. Todos y todas tenemos que estar en esto y todas las instituciones tienen que favorecer que eso sea real, ¿no? De ahí que nuestro compromiso sea seguir manteniendo en el ámbito territorial, que es mi competencia, que es la provincia de Málaga, seguir manteniendo y apostando por los 20 centros municipales que tenemos de la mujer en la provincia de Málaga. De hecho, hoy mismo ha salido la orden por el que se regulan las subvenciones de cara al año que viene para el mantenimiento de las mismas. Y, aparte de estos centros, también tenemos una red, que yo le llamo red periférica, que son las 11 unidades de empleo. Estas 11 unidades de empleo están en los diferentes municipios y en diferentes organismos de la Junta de Andalucía y sindicatos. En concreto, en el Ayuntamiento de Antequera, que es decir, que venimos trabajando desde el año 92, que se crea el SIN, que cuenta con tres personas, una asesora jurídica, una animadora sociolaboral y una informadora. Y además, desde hace 3 años contamos con una técnica UNI, es una unidad de empleo. En este centro, en total, se ha invertido más de 76.636 euros en el año 2010 y esto va destinado sobre todo a subvencionar en torno al 50% de los salarios de estas 3 personas y de subvencionar también el 76% del salario de la técnica 1. ¿Qué hace esto? Bueno, pues como decía, a través de estos centros nosotros lo que hacemos es favorecer precisamente la participación de las mujeres y evitar precisamente políticas de discriminación. Así, podemos decir que a lo largo también del 2010 han sido atendidas 16 asociaciones de mujeres, con más de 1.200 mujeres asociadas en estas 16, donde hemos invertido desde la Junta de Andalucía más de 10.000 euros. Aquí yo tengo que darle la enhorabuena al Ayuntamiento de Antequera y por esa coordinadora que tiene de asociaciones de mujeres, porque es un claro ejemplo para cualquier municipio de Andalucía. Lo digo así porque son otros ayuntamientos los que lo pusieron en marcha después de que empezara aquí a funcionar y porque en esa coordinadora de mujeres, que solamente la vemos visible pues el día 8 de marzo o el 25 de noviembre, hay que decir que hacen un trabajo muy importante a lo largo del año precisamente para favorecer la igualdad en los diferentes ámbitos. No solo en esa coordinadora hay asociaciones de mujeres, sino que además están partidos políticos, asociaciones de discapacitados, todo para favorecer precisamente la igualdad que sea real. También contamos con una comisión de violencia de género, donde aquí trabajamos de forma conjunta y coordinada, ya no solo el Instituto Andaluz de la Mujer y el área de igualdad del Ayuntamiento de Antequera, sino que también se trabajan de forma coordinada
Cuerpo de Fuerzas de Seguridad del Estado, abogados, jueces y la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía. ¿Por qué? Porque precisamente lo que pretendemos a través de estas comisiones, que no en todos los municipios está implantada, es precisamente la erradicación de esa lacra social que tenemos, que es la violencia de género, y que no es más que la máxima expresión, pues, de una serie de valores paternalistas y machistas, pues bueno, pues de donde hemos provenido, de donde proviene nuestra sociedad, y que tenemos que acabar con ello, ¿no? Por último, también decir que a través del propio Centro de Información de la Mujer y del trabajo conjunto se lleva a cabo un programa que ha tenido bastante éxito y que se sigue desarrollando, pero que no se nombra mucho, que es el programa Concilian. Este programa entra dentro de uno de esos ejes estratégicos que tiene el Instituto Andaluz de la Mujer. Concilian se desarrolla con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, y vuelvo a darle la enhorabuena al Ayuntamiento de Antequera, porque somos de los pocos municipios de la provincia de Málaga que lo puso en marcha. Hay que decir que a través de él hay 20 entidades adheridas y que con este programa, o a este programa, se adherirán a partir de septiembre el Ayuntamiento de Marbella y el Ayuntamiento de Málaga. Y desde luego, pues lo sigo animando a que continúen con el Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades. Este plan es un plan precisamente que favorece a la propia administración pública, y que lo que viene precisamente a evitar que dentro de la administración local, que es la administración del ayuntamiento, pues exista esa brecha, sobre todo en los puestos directivos o esos pequeños problemas de conciliación que puede haber, ¿no? Yo tampoco voy a dar más datos porque al final termina aburriendo, pero sí me gustaría terminar, porque creo que es muy importante que se trabaje de forma conjunta, puesto que es un área transversal, y de verdad, vuelvo a repetir, me alegraba doblemente que estuvieran aquí las concejalas, porque precisamente a través, por ejemplo, de la técnica UNE, como decía, uno de los pocos municipios que cuentan con ella, este año se han atendido más de 425 mujeres y 10 hombres, facilitando la inserción laboral y asesorándola en la fase de emprendimiento, ¿no? Creo que es fundamental, no se puede constituir un nuevo modelo económico, como decía, sin contar con el talento y la capacidad de ese 51% de la población. Y bueno, pues yo sé que ahora después doy más datos detallados, pero de nuevo reiterar pues mi satisfacción y esperar que bueno, podamos seguir trabajando conjuntamente a través de los diferentes mecanismos que tenemos puestos en marcha. Muchas gracias.